Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de Chile. Pues hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa. Miren qué precioso, les encanta, ¿cómo ven? A mí me encantó tejer esta capita, me gustó, se ve muy elegante. Vean la punta, qué hermosa se ve. Está muy sencilla, esto lo va a poder tejer todo mundo, ¿sí? Y fíjense que yo escogí un estambre con brillito. Saben que siempre me encanta tejer algo que tenga brillito. Y es que a mí me encanta, amiguitos, brillar por la vida. Dicen que hay que brillar por la vida, ¿sí? Oigan, ahorita me acordé de cuando era yo maestra. Saben que yo fui maestra de preescolar 30 años y siempre me gustaba contarle fábulas a mis alumnos. ¿Y qué creen? Que yo les contaba mucho una que me encantaba. Y ahorita me acordé por lo del brillo, me acordé. Era una vez una, dice la leyenda, que era una vez una serpiente y una luciérnaga. Entonces la serpiente siempre, siempre andaba siguiendo a la luciérnaga. Y la luciérnaga pues no entendía el por qué la serpiente la seguía. Pues todo un día, y la seguía la serpiente, 2 días, 3 días, hasta que ya la luciérnaga, ya muy, muy cansada, se paró y le dijo: luciérnaga, pero te voy a hacer 3 preguntas, pero me las vas a contestar. Le dice la serpiente: sí, sí te las voy a contestar, porque de todos modos te voy a devorar. Y le dice: a ver, la primera pregunta, ¿yo pertenezco a tu cadena alimenticia? Y le dice la serpiente: no, pues no perteneces a mi cadena alimenticia. Y dice: ¿entonces te he hecho algún mal? No, tampoco me has hecho ningún mal, luciérnaga. Dice: ¿entonces por qué me quieres devorar? Y dice: te quiero devorar porque no soporto verte brillar, ¿sí? Fíjense que a muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo, que no soportan ver el brillo, no soportan ver el éxito, no soportan ver la alegría de otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Que todos, pues, nosotros decimos, bueno, nosotros brillamos a lo mejor porque estamos haciendo lo que nos gusta, lo que siempre hemos hecho y lo hemos hecho bien y con mucho gusto, ¿sí? Entonces no vamos a permitir que pase, amiguitos. Ustedes sigan siempre siendo, siempre auténticos, y aunque tu luz moleste a los depredadores, ¿sí, amiguitos? Entonces, yo los voy a invitar a que, como la luciérnaga, siempre sigan haciendo lo que les gusta y siempre van a brillar por la vida, ¿sí? Aunque les moleste, que les moleste, ¿sí? Pues con esta bonita reflexión, yo los invito a que tejamos esta linda capita que a mí me encantó, me encantó. Vean qué bonita la punta, se ve muy, muy hermosa. ¿Sí? Entonces vamos a tejerla, amiguitas, vamos a hacerla para nosotras, para ahora, para el 10 de mayo, o vamos a hacer un regalo especial. Luego queremos regalar algo muy especial, ¿y qué pasa? Que no sabemos qué. Pues ya saben, esto tan bonito, amigas, va a ser un regalo muy especial, que todo mundo lo va a poder usar, porque es unitalla, es una capita hermosa, miren, con brillos, se ve muy bonita, que todo mundo la usaría, ¿sí? Bueno, pues entonces las invito a tejerla y cuanto antes les doy la lista de materiales y comenzamos. Los materiales para tejer esta capita van a ser 4 bolitas de hilo fiorentino de estambres carina y 3 bolitas de lentejuela. Acuérdense, cada una es de 50 gramos, ¿sí? Puede ser bolito, puede ser conito, es lo mismo. Un ganchillo del número 4. Y acuérdense que ahorita les voy a poner los teléfonos y las direcciones de las tiendas online por si quieren hacer sus pedidos. Pues continuamos. Miren, con una hebra de lentejuela y una de fiorentino vamos a tejer una cadenita que mida 120. Acuérdense, la primera la tejemos, pero esa no la contamos, esa se aprieta, es el nudito para iniciar. Las vamos a tejer, pero así flojitas, ¿eh? No vayan a tejer muy apretadas porque nos queda el cuello muy, muy chiquito. Entonces, 120.
Al terminar sus 120 cadenitas, vamos a cerrar en círculo. Cerramos en círculo lo más derechito que podamos, ¿sí? Si se nos tuerce nuestro tejidito, no se preocupen. Al final lo revisamos y ya le damos solución. Porque mucha gente lo desbarata y lo desbarata y no, amiguitas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una vuelta de medio punto cargado. Que todo ya me atore. En cada cadenita, así. Un medio punto cargado, lazada, meten aquí en la parte de abajo de la cadenita, sacan, cargan y sacan los tres. Este se llama punto bajo o medio punto, pero con lazada o cargado. Y así nos vamos a seguir. Al final tienen que contar, amiguitas, que sean 120, ¿eh? A ver, miren, aquí es donde deben de revisar que esté derechito. En caso de que su tejido esté así torcido, no se preocupen, se van a ir así, miren, así, 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 hasta que enderecen su tejido. No importa que aquí les quede un torcidito, pero ya su tejido ya está bien, ¿sí, reinas? No se preocupen, porque luego la gente me dice, es que ya desbaraté tres veces y no me queda. No, el chiste nada más es acomodarlo. Bueno, ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer 4 cadenitas, 5 cadenitas y vamos a tejer en el mismo hoyito, vamos a tejer 3 macizos. A ver, ahí es que ya no tenía hilo. 1, de 3 sacadas, ¿eh, mis reinas? Cargan, meten, sacan, sacan una, sacan dos y sacan dos. Ahí van 2. Y 3. Miren. Nos va a quedar un abaniquito. Nada más que de un lado va a quedar un macizo. Bueno, es la cadenita. Y del otro lado van a quedar 3. ¿Sí? Y luego nos seguimos. Después del nopalito vamos a hacer 3 cadenitas. Dejas un hoyito y metes. ¿Sí? Y vamos a tejer 2 macizos. 1 y 2. Otra vez, 3 cadenas, dejas un hoyito y en el que sigue otra vez 2 macizos. Cada macizo va a tener su hoyito, ¿eh? No metan los dos en el mismo. Ahí está. Y así vamos a tejer hasta la mitad. Contamos cuántas casitas nos quedan y esas mismas nos tienen que quedar del otro lado, ¿sí? En esta parte de aquí lleva el aumento. Y exactamente a la mitad igual. Miren, ya llegué a la mitad. Entonces ahí vuelvo a hacer mi aumento. Mi nopalito, les digo. Así. Acuérdense, empezamos con un macizo. Y en el mismo hoyito dejamos 2 cadenas. Y en el mismo hoyito 3 macizos. 1. 2. Y 3. Esto siempre lo va a llevar exactamente a la mitad y donde empieza la vuelta. Ahora, yo ya conté mis casitas y de estos macizos me quedan 19. Del otro lado me tienen que quedar los mismos, ¿sí? Entonces tejemos 3 cadenitas. Dejas un hoyito y volvemos a tejer lo mismo. Y así nos vamos a ir hasta hasta terminar nuestra vuelta. Miren, al terminar su vuelta, ya contaron que les quedaron los mismos, de este lado 19 y de este lado 19. Entonces hacemos 3 cadenitas y cerramos acá. Se tiene que formar bien aquí la V. Miren, deben de poner un marcador de los dos lados para que sepan, aquí no puse bien, para que sepan dónde empieza y termina su vuelta. ¿Sí, amiguitas? Porque, bueno, y también donde ve el aumento, porque luego vamos teje y teje y nos seguimos tejiendo puros de estos y no hacemos lo del aumento. Bueno, ahí unimos con un deslizado, nos deslizamos hacia adentro para que nuestra cadenita salga de adentro. Son 3 cadenitas y ahora vamos a invertir. Ahora en lugar de 2 van a ser, digo, en lugar de un macizo van a ser primero los 3. Luego 2 cadenas y 1.
Ahí está, ¿sí? Ya ven cómo va invertido uno acá, uno acá, uno acá. Entonces, hacen su nopalito, tres cadenas y nos seguimos con la misma puntada. Es muy sencilla la puntada, amiguitas. Queda muy bonita, pero lo bonito de esta capita es la orilla. Van a ver qué abanico tan bonito. Yo lo saqué de un tejido de mi abuelita muy antiguo y van a ver qué bonita se ve. Entonces toda la puntada la vamos a hacer así sencilla para empezar nuestro abanico. ¿Ya vieron? Lo mismo vamos a hacer en el otro lado, invertir nuestro nopalito. Ahorita llegando aquí tejen este, tres cadenitas prenden, se deslizan y aquí su nopalito, ¿sí? Y así nos vamos a ir hasta tener 22 vueltas. Miren, ¿qué tal quedó? Aquí va mi nopalito, ¿ya vieron? Uno para acá, uno para acá, uno para acá, uno para acá. Bueno, pues ya tengo mis 22 vueltas. Ahora vamos a tejer la orilla. Van a ver qué bonita va a quedar. Es una capita con una puntada muy sencilla, pero se ve tan elegante. Yo hace mucho tiempo la hice y les gustaba muchísimo. Miren, vamos a hacer esto. A ver, déjenme. Ahí se ve bien. A ver, lazada. Y aquí vamos a meter sin hacer cadenas. Vamos a tejer 10 macizos. Olvídense ya de los nopalitos y de las casitas y de todo eso. Ahorita ya vamos a tejer otra cosa. ¿Cuántas vamos? 3. Tienen que ser 10. A ver, miren, ya tengo mis 10 macizos. Ahora prendo. Haz de cuenta, si le hice en esta casita, dejo este y prendo aquí. Ahora vamos a tejer 10 medios puntos cargados. Necesitamos ocupar 1, 2, 3, 4, 5. Hasta acá tenemos que llegar, ¿sí? Entonces vamos a poner un medio punto acá. Ahí sería 1, 2, 3, 4, 5. 6, así hasta tener los 20, ¿eh? 2 acá, 2 arriba, 2 acá, 2 arriba, 19 y 20, sacamos todos de una sola, ahora lazada y en la casita que sigue tejemos nuestros 10 macizos, 10 macizos y ahora nuestros 10 medios puntos, acuérdense, dejamos este espacio y aquí, nuestros 10 medios puntos cargados, ¿sí? Ahí van 2, 3, así nos vamos a seguir toda la vuelta. 10 macizos, 20 medios puntos con lazada o cargados, como quieran. Miren, si les queda tejer los macizos en medio de los macizitos, pues no importa, no pasa nada. Puede ser así en el hoyito o acá, conforme nos vaya tocando, ¿sí? Y otra vez nuestros 10. 20, perdón, 20 medios puntos. Al terminar la vuelta, unen con un punto deslizado y subimos 4 cadenas. 2, 3, 4. Doble lazada y metemos aquí, en el segundo macizo de nuestro abanico. Tejemos un macizo largo de 4 sacadas, luego 3 cadenitas y otra vez doble cargada y en el que sigue. Vamos a hacer como un solecito. Tres cadenitas, doble cargada y acá. Doble cargada y acá. ¿Ya se fijaron? Van 2, 3 cadenas. 2, 3 cadenas, 2, 3 cadenas. Así nos vamos hasta terminar acá. Sin dejar ningún hoyito abajo, ¿eh? ¿Ya se fijaron? Vamos de 2 en 2. Miren, nos queda 1, 2, 3, 4, 5. Como son 10 macizos, nos van a quedar 5 casitas de estas, ¿sí? Todas separadas por 3 cadenitas sin dejar abajo. Ahora, sin hacer cadena ni nada, volvemos a lazar 2 veces y contamos aquí nuestros medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y en el 10, acuérdense que son 20, entonces a la mitad exactamente, ya sea en el 10 o en el 11 es lo mismo. Vamos a tejer macizos largos, amiguitas, procuren que les queden largos, porque esta puntada debe de ser, esta segunda vuelta debe de ser larguito los macizos para que se vea bonita su puntada, si no los vayan a tejer cortitos. Y ahí vamos a tejer 10 en el mismo hoyito. Acuérdense, sacan 1, luego 2, luego 2 y luego 2. Otra vez doble lazada y lo mismo, ¿sí? A que tengamos 10 macizos. Miren, ya tengo el solecito y tengo mis 10 macizos. Ahora volvemos a cargar nuevamente y volvemos a hacer el solecito. Vamos a empezar arriba del primer macizo. Y volvemos a tejer lo mismo. Dos macizos juntos. Acuérdense, sacan 1, 2, 2 y como que van alargándolos para que les quede grandecito. Luego 3 cadenas y tejemos nuevamente 2, ¿sí? Lo mismo que acá. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. En la siguiente vuelta, nos unimos con un deslizado y empezamos a tejer medios puntos. 2 arriba de los macizos y en este espacio grande vamos a tejer, fíjense. Esta ya es nuestra última vuelta. 2 medios puntos, 2 cadenitas para formar una lagrimita. Ahorita sí la vamos a sacar con este mismo. Y 2 medios puntos en el mismo espacio, ¿sí? Esto es para que abra un poquito aquí y se vea más grande el espacio, se vea abierto. Luego 2 medios puntos sencillos, sin cargar, arriba de los 2 macizos y repetimos lo mismo, ¿sí? 2 medios puntos, 2 cadenitas y acá. Uy, a mí me gusta siempre meterlo aquí porque queda más bien hechecita la bolita, ¿sí? Como yo le digo, la grimita. Y 2 medios puntos. Y así nos vamos a seguir. Nuestros son 1, 2, 3, 4 espacios. Cuando termines el abaniquito que le decimos sol, el solecito, entonces nos seguimos con este de acá. Acuérdense que son 10 macizos. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos bajos, punto enano, medio punto, como ustedes le llamen. 2 cadenitas y vamos a hacer exactamente a la mitad, acuérdense, una lagrimita, ¿sí? La sacan con este mismo para que quede bien formada y otra vez sus 5 medios puntos, ¿sale? Y así nos vamos a ir hasta terminar, hasta acá. Y volvemos a empezar esto. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, yo ya me había adelantado un poquito, ¿sí? Este lleva una lagrimita y esta lleva 1, 2, 3, 4, ¿sí? Así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, cuando ya terminemos nuestro abanico de abajo, nos vamos a ir al cuello. En el cuello, como ya tiene una vueltecita de medio punto, pues nada más vamos a hacer medio punto de cangrejo. Si ustedes quieren reducir un poquito porque les queda muy ancho su cuello, pues pueden tejer 4 y se brincan un hoyito. Así ustedes van viendo, ¿sí? Ahorita yo no la quiero tan cerrada, la quiero abiertita, porque acuérdense que ya empieza el verano. Entonces, podemos usar nuestras cosas más escotaditas, más abiertas. Entonces, yo no le voy a cerrar mucho, ya me la medí y así me gusta, ¿sí? Entonces, ya nos vamos a seguir con el puro cangrejito hasta el final. Y acuérdense, amigas, que esto hay que plancharlo a vapor, ¿sí? Vean el video que está aquí en mi canal, que se llama ¿Cómo planchar tus prendas tejidas? Y ahí les explico cuáles sí se planchan, cuáles no se planchan. ¿Sale, amiguitas? Bueno, pues ahorita la vemos terminada. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal nos quedó? ¿Verdad que está muy bonito? Miren, ahora me puse los aumentos en los lados, ¿ya vieron? Los nopalitos, se lo pueden poner de las formas que ustedes quieran, amigas. A mí me encantó tejerlo, es muy, muy sencillo. Acuérdense que podemos hacerlo de regalo, amigas. Ahorita ya viene el 10 de mayo. A mí me gusta, por ejemplo, regalarle a mi hija un detalle bonito o a mis hermanas. Entonces, esto va a ser increíble. Esto les va a encantar a ellas, porque luego, fíjense que andamos buscando un regalo especial
y no sabemos ni qué comprar, ¿verdad? Entonces yo estoy segura que algo así, si le regalamos algo así, ellas siempre lo van a usar y siempre lo van a traer puesto y se van a acordar de nosotros. Aparte, acuérdense que si nosotros damos hecho algo con nuestras manos, por nosotras mismas, tiene mayor valor, ¿sí? Entonces yo las invito a que la hagan. Está muy sencilla. Miren, de aquí toda la puntada es casitas. Entonces las personas que tejemos para vender, esta está ideal, ¿sí, amiguitas? Así que o háganselas para que ustedes se vean chulísimas ese día de mayo. Sí, vamos a preparar todo porque también ahorita fíjense que hay muchas graduaciones. Entonces luego tenemos que llevar algo muy bonito a algún evento que tengamos. Entonces esto es... No, hombre, imagínense, vamos a quedar muy bien, vamos a ir muy bien arregladas, aunque lleven así algo negro sencillo abajo, pero si llevan su capita tejida hermosa, no saben, van a quedar muy bien ahí y les va a encantar a toda la gente, van a ver, ¿sí? Oigan, pues las quiero invitar, fíjense que aquí en mis revistas, en la parte de atrás viene la invitación a Expo Reforma, que es en la Ciudad de México. Es del 16 al 19 de marzo. Acuérdense, estamos en el 2017. Vamos a estar ahí, amiguitas, en esta expo que es hermosísima. Váyanse todas, llévense a todas las comadres. Acuérdense que no hay que ser envidiosas, hay que dejar que toda la gente brille. Y los vamos a llevar. Yo estoy entrando a la expo. Luego enfrente hay unas escaleras eléctricas subiendo al fondo. Ahí siempre me van a encontrar. Siempre me encanta ese lugar, es mi lugar preferido. Siempre estoy ahí muy contenta esperándolas. Entonces ahí las voy a esperar a todas, amiguitas. Vayan, por favor, voy a llevar una gran exhibición de prendas. A toda la gente le gusta ver todas estas prendas en vivo porque... Pues en el video se ven bonitas, pero ya en vivo se ven más. Siempre ustedes me dicen, ay maestra, ya en vivo ya es diferente, ya se ven más bonitas, las pueden tocar, pueden ver las texturas y ya las pueden ver en vivo, que se ven muy bonitos. Los colores a veces también son muy diferentes, ¿sí, amiguitas? Bueno, y acuérdense que con la revista que tenga este anuncio van a entrar gratis, amigas, ¿sí? Presenten la taquilla y van a entrar gratis. Entonces, Reforma y Morelos, muy cerca al Monumento a Colón. Ahí las espero del 16 al 19, por primera vez 4 días, del 16 al 19 de marzo del 2017. Ahí nos vemos, ¿sí? Y con mis amiguitas de Monterrey para fin de mes, hermosas. Voy a estar el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, ahí con ustedes en Sintermex. Ahí nada más llevando unas de mis revistas que diga Laura Cepeda, entran gratis, todas mis tejedoras entran gratis, ¿sí? Entonces pónganse abusadas, llévense a todas sus amigas, toda la gente que viva cerca. Si ustedes conocen a alguien que viva cerca de Monterrey o en la frontera en Estados Unidos, háblenle, díganle que yo voy a estar ahí, que vayan, que las espero, para que vayan a ver todos mis materiales. Vamos a tener la venta de las revistas, de los materiales, y yo voy a estar ahí todo el tiempo esperándolas para saludarlas, ¿sí, amiguitas? Pues me va a dar muchísimo gusto verlas allá, y pues espero les haya gustado el video, y acuérdense que hay que brillar por la vida, ¿sí? Pues si les gustó este video, amigas, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Acuérdense que las quiero muchísimo y nos vemos muy pronto. Bye.